noches, señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RD en Radio. Reciban un cordial saludo de este que les habla. En la nave del Atlántico, Puerto Plata, Xavier Cadalso, nos vamos rápidamente. También a la capital de la isla, Santo Domingo, donde se encuentra Jordi García. Y también a el País Vasco, donde está Iñaki Alberdi. Agunón, Iñaki, buenas noches, buenas noches, Jordi. Buenas noches, Xavier, buenas noches, Iñaki, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Pues vaya viernes, ¿eh? Se acaba la semana, y menos mal que se acaba la semana ya, porque, Dios mío, qué cantidad de noticias y qué cantidad de desastres y de irregularidades. Permíteme, Jordi, un segundo, sí. Aproxímate un poquito más al micrófono, porque se te escucha un poquito lejos. ¿Me escucháis mejor ahora? Bueno, más o menos. Por ahí anda, la cosa. ¿Y aquí? Yo te escucho perfecto. Vale, vale, perfecto. Entonces mi oreja, que sí, voy ganando edad. Venga, adelante, Jordi. Es que si grito más, no necesito mi suegra, ¿eh? Saco la ventana y ya me pongo a hablar. Nada, lo que os estaba diciendo, que una semana, menos mal que es viernes, vamos a estar hablando de los próximos encuentros. Vamos a estar, hoy os pediré que entremos un debate sobre lo que, aparte, por supuesto, sobre lo que está sucediendo, sobre la nueva notificación a la sanción de Raúl González, pero en verdad todo esto está implicando, tanto desde la sanción como de lo que debería implicar y no implica. Hoy nos hemos podido enterar, hay más investigaciones a más equipos. Pero todo esto lo iremos desgranando y lo iremos desarrollando, porque quisiera yo saber quién es el que está investigando de todo esto. Y por supuesto, hoy querré hacer mención, ahora después de que saludemos a Iñaki, de algo que ahora parece ser que, después de que lo ha hecho este programa, después de que una vez más Somos Fútbol RD Radio vuelve a ser pionera en algo, ahora es como que la gente despierta. Que somos un programa que escuchan los demás programas, lo sabemos todos. Que todos los demás programas se hacen en función y van 24 horas de retraso respecto a este, lo sabemos todos. Nosotros que lo hacemos y ustedes que nos escuchan. Pero que cuando llega un momento que alguien quiere descubrir la Coca-Cola, 48 horas después o 72 horas después de que la descubrimos y nos la bebimos y dijimos qué buena está, pruébenla, yo creo que por aquí, entonces ahí sí que quiero los reconocimientos para este programa. Pero de todo esto vamos a estar hablando en unos minutos. Iñaki, Gabón, buenas noches, ¿cómo estás? Gabón, buenas noches, nada, joder, el fútbol dominicano está loco, ¿no? Está loco, siempre pasa algo, ¿no? Todos los días, pero yo creo que lo de esta semana ya, por lo menos de lo que yo recuerdo, es una de las más potentes que ha habido, ¿no? Estamos hablando de casos ya importantes, ¿no? No estamos hablando de que si el arbitraje tal, que son cosas, pues bueno, pues que son parte del juego, ¿no? Sino ya estamos hablando cosas ya un poco más serias, ¿no? Incluso hablamos ya de temas, de delitos que tienen que ser investigados. Yo creo que todavía pronunciarme, ¿no? Así con rotundidad, como lo hace mucha gente, no puedo todavía, ¿no? Porque primero la Liga ha hecho los comunicados como los ha hecho, con cierta ilegalidad o por lo menos sin fundamento. Entonces vamos a ver cómo sucede todo. Y triste, porque empaña un poco, ¿no? Yo creo que va a empañar en los próximos días lo que es la competición liguera, ¿no? Yo pienso, yo por lo menos, es que se está hablando muy poco o nada de los partidos que empieza mañana, ¿no? Entonces eso demuestra que es un problema, ¿no? Lo que está pasando. Así que bueno, vamos a hablar sobre el tema hoy. Sí, yo creo que, tal como estáis comentando, estamos viviendo una situación, y lo dijimos en el día de ayer, bastante crítica, ¿no? Y estamos también viviendo la falta de capacidad de diferentes entidades, ¿no? En primer lugar, la LDF, que está cogiendo unas atribuciones las cuales no le
responden, comete un error gravísimo en el día de ayer al emitir el comunicado a los clubes y luego también hacer públicos esos comunicados en el cual se dice de que el partido afectado es el partido, el encuentro de la jornada número 90 correspondiente al encuentro entre Delfines del Este y Atlético de San Francisco, y al cabo de un rato vuelven a emitir otro comunicado anulando el anterior, en el cual se dice que, bueno, sin hacer rectificación al principio, se dice de que el partido al cual corresponde esa sanción es al partido correspondiente al Barcelona Atlético, ¿no? Total, se vuelve a apreciar la ineptitud del estamento oficial, en este caso de la LDF. Pero no solamente aquí está la incongruencia, ¿no? Y está el mal hacer en este hecho, ¿no? Sino que han transcurrido las horas, han transcurrido más de 24 horas que se recibió esa notificación pública, y a estas horas Atlético de San Francisco todavía no ha hecho un comunicado oficial postulándose hacia esta sanción pública de su segundo técnico, y todo el mundo piensa que, bueno, está el técnico desangelado, el club está omitiendo su opinión, porque al menos, aunque los gabinetes jurídicos tuvieran que trabajar, una mención rápida de defensa a su trabajador rápidamente se tenía que haber hecho en postulación del presidente de la entidad, ¿no? Pero yo no solamente he echado en falta esa defensa por parte de la institución, ¿no? Sino que también he echado en falta la defensa del cuerpo técnico de Joan Carreswell y del resto de los componentes del cuerpo técnico hacia su compañero. Pero poco solamente está ahí el hecho sorprendente, ¿no? Que tampoco ningún jugador, al menos que yo haya visto en redes sociales ni en ningún comunicado, ha hecho una defensa de su compañero, ¿no? Por lo cual se abren unas interrogantes, se hacen creer unas suspicacias que quizá a lo mejor no existen, pero que, bueno, que están dejando a Raúl González de la mano de Dios, ¿no? Iñaki. Sí, no, bueno, un poco tiene razón, ¿no? Respecto al comunicado. A ver, esto lo digo personalmente, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, normalmente los clubes tienen que emitir algún comunicado, ¿no? Yo pienso que igual están recopilando datos para sacar un comunicado, ¿no? Igual, es que claro, yo creo que si no habla, personalmente creo que, como la frase que se suele decir, quien calla otorga, ¿no? Entonces, me parece preocupante. Yo he podido hablar con gente del club, ¿no? Y bueno, la verdad, les ha pillado por sorpresa todo esto, ¿no? Y la verdad es que relativamente, yo creo que están tranquilos, ¿no? O sea, entienden que esto, pues bueno, no es como se cuenta, que es como un modus operandi de que sea mañana o tal, que no, porque piensan que primero, y el escrito, primero está mal hecho, ¿no? Y entonces, cuando tú emites un juicio, como ha hecho, o sea, porque lo que ha escrito es un juicio, una sentencia ya, si no está hecha con fundamento tal, tiene poca validez. Más luego lo que se dice, a mí todo ya me parece raro de por sí, que si las amarillas están no sé qué, la cosa no tuvo que ser, según la versión del club, no tuvo que ser como se relata ahí, sino que probablemente tuvo que ser que tenía algún tipo de dinero así, porque debían ser como 200 pesos o algo así, y le dijo al árbitro así como así. No me jodas. Ya, Iñaki, no me jodas. A mí lo que hombre, me... tú eres un tío inteligente. No. Hombre, no me jodas, tío. Xavier, no te confundas. Yo te estoy diciendo lo que se me ha dicho. Claro, yo no te estoy diciendo que yo lo crea. Ya. Y entonces, pues bueno, también he podido hablar con miembros de la plantilla y están muy tranquilos. O sea, ellos creen que eso no ha ocurrido, y que bueno, que el club va a tomar las medidas oportunas, hará lo que vea necesario, porque piensan que bueno, se ha manchado el honor, ¿no? Está y yo pienso que bueno, Raúl
yo personalmente, yo el consejo que daría, si realmente no es como ha pasado, o ha habido algún tipo de malentendido, lo que sea, a mí me acusan tal de ciertas cosas, voy a primera hora de la mañana a comisaría, no te quepa la menor duda, ¿no? Está claro. Porque claro, porque son un intento de soborno. Mucha gente se piensa que esto es solo fútbol, o sea, lo que como que pasa en el fútbol se queda ahí, ¿no? Y esto es serio y requiere una investigación, pero no solo de la federación, que primero lo que emite está mal, o sea, cómo lo ha emitido. Luego habla de juicio, no da, faltan datos, o sea, es como muy verbenero todo, ¿no? Entonces, con lo cual, incluso como si fuese verdad, que no me pronuncio sobre eso, si es verdad o no, pienso que tiene que haber una investigación. Y pongamos que es verdad, al ver cómo ha emitido, es que estaría mal hecho, con lo cual se podría salvar Raúl o quien sea, ¿no? Porque como han emitido mal, pues te salvas. Hay una cosa, Iñaki, hay una cosa que está clara, de que puede haber un defecto de forma, el cual estamos defendiendo nosotros, ese defecto de forma, desde el día de ayer, desde primera hora, tú lo has hecho por redes sociales, nosotros lo dijimos en el programa, eso está claro. Que seguro que hay un defecto de forma, eso es tácito, ¿no? Pero también hay una cosa clara, de que en ese comunicado que hace la LDF, impropio de la entidad, porque tal como dijimos tenía que haber sido la federación, en ese comunicado hay un, yo diría que una cosa es el tema de anecdótico, por decirlo de alguna forma, ¿no? De las tarjetas amarillas y tal, pero hay un tema preocupante que a mí me preocupa, que es el tema de que hay un reconocimiento por parte de Raúl González de los hechos, ¿no? Y entonces ahí, cuando la entidad de que está ese reconocimiento, a mí lo que me preocupa, y lo comentábamos también ayer en el programa, de que posiblemente a Raúl González le han podido coger con el carrito de los helados. ¿Y a qué me refiero? A que haya una conversación, la cual está en soporte de audio, y eso le puede valer ante cualquier tribunal también a la LDF o a la federación o al organismo que le corresponda a llevar esta denuncia algo más allá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros, sí, porque dime. Porque como no se ha pronunciado Raúl ni nada, claro, ya la están sentenciando y como que él ha reconocido, ¿no? Pero claro, no sabemos, como bien dices, en qué soporte lo ha hecho, en qué se basa. Claro. Porque al final un árbitro es como en un partido, es como la policía, ¿no? Al final es una voz de autoridad, ¿no? En caso de un juicio, el policía tiene más peso de lo que dices tú, obviamente. Claro. O sea, entonces, pues en este caso, claro, por la limpieza de la competición, tú das por hecho de que el árbitro, claro, la cuestión es qué ha pasado. Yo tampoco me fío mucho de los árbitros, es que he estado muy raro, yo no me he posicionado de ningún lado. Entonces yo he comentado, ya te he dicho, los jugadores por parte de San Francisco están bastante tranquilos dentro de la situación, o sea, ellos que creen que el club va a moverse, o sea, demostrará todo tal y demás, y que hará las medidas pertinentes. Entonces, en ese sentido, hay que esperar qué ha pasado, ¿no? Para mí me parece todo muy raro. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo os cuento. Yo ayer conseguí hablar con Raúl González en la noche, después del programa, justo cuando acabó el programa. Devolvió mis llamadas. Y él, por teléfono, me negó los hechos. Y él me negó que haya reconocido el delito por ese lado. Yo le invité formalmente a que hoy pudiera hablar y entrar en este programa y dijera lo que quisiera. Él me dijo que hoy se iba a hacer un comunicado oficial y que después, y tras el comunicado oficial, entonces él entraría en el programa y hablaría. El tema está en que han llegado estas horas y el comunicado oficial no se ha hecho todavía. He hablado con la directiva de Atlético de San Francisco preguntando por este comunicado oficial. Ellos me han argumentado que por un problema de horario y de poder confeccionar este comunicado oficial, que viene complicado, porque hay que reconocer que el comunicado oficial viene complicado debido a las irregularidades de la sanción, al menos en formas, no se ha podido emitir hoy.
pero que va a haber, que no lo dudemos, va a haber comunicado oficial de Atlético de San Francisco en cuanto a lo que está sucediendo. Que ha demorado más de la cuenta, que ellos saben que lo idóneo y lo ideal hubiera sido que se hubiera emitido hoy, pero por... No es recopilación de pruebas. El tema está en que están mirando, y están mirando bien, bajo las normativas FIFA, cómo es que se debe sancionar. Sí, lo que decía, sí, que están recopilando, ¿no? Están recopilando toda la información para emitir un comunicado oficial, no tipo los de la federación que los emiten de prisa y corriendo y se equivocan, sino que ya que lo emiten. El tema está en que cuanto más tarden en emitir este comunicado oficial, más abierto queda a especulación de la gente es totalmente libre de pensar y de opinar lo que quiera. Con lo cual, esperemos que Atlético de San Francisco trabaje rápido para poder emitir esto, porque si yo fuera Atlético de San Francisco, a mí lo que más me preocuparía es que durante 48, 72 horas se esté manchando mi nombre. Se va a arrancar mañana una jornada de liga sin comunicado oficial. Claro, con todas las sospechas y con toda la libertad de la gente de opinar. Exacto. Está dando por hecho, o sea, entonces claro, vamos a decir que dañas la imagen, ¿no? Por mucho que tú seas inocente tal y tengas las pruebas, ¿no? Entonces, claro. Pero también te voy a decir una cosa, si Raúl dice que no es culpable y vamos a poner que es así, ¿no? No me estoy posicionando, vamos a poner que es así. Entonces la federación está cometiendo un delito, o sea, de mentir, ¿no? De injurias, tal, de algo de que no ha pasado. Entonces habría que preguntarse por qué la federación ha querido hacer esto, quién puede llegar a estar detrás. O sea, que la trama se puede volver todavía más oscura y más atravesada. Y que es muy arriesgado el hacer un comunicado como el que hizo ayer la LDF. No la federación, sino la LDF, es muy grave si no tienes un soporte, el cual respalde esa denuncia, porque dentro de una habitación podemos estar hablando cuatro personas y, bueno, si nadie ha registrado esa conversación, pues bueno, eso queda ahí diluido y tú me dices a mí que es verdad y yo te digo que es mentira y puede venir San Pedro a ver... Claro, es que estás diciendo que este señor ha reconocido y este señor dice que no... Claro, entonces pones en tela de juicio primero al profesional y luego al club, ¿no? Porque ya parece que la gente ya ha condenado al club. Claro. ¿Por qué ha condenado? Porque, joder, al final te lo ha escrito la liga y te lo ha firmado la sentencia. Uh-huh. Entonces, pues la gente seguía por eso. Entonces, vamos a poner que esto es una especie de trama o lo que sea, sería peor. Uh-huh. Yo ya dije y la gente se piensa que esto es malo y no es todo lo contrario, es bueno para saber, para esclarecer la verdad. Normalmente en casos de corrupción que los ha habido, el Mogigate, que fue el Calciopoli, que fue cuando bajó en la Juventus, se le quitaron puntos al Milan, tal, una serie que era una trama de compra de árbitros, ¿no? Y que adulteraba la competición. Ahí entró de oficio, ya te estoy hablando, la policía, porque estamos hablando de intento que es un delito ya penal. Uh-huh. Hablamos de en España con el Eldense, luego ha habido investigaciones. Ahora ya la Liga ya tiene un protocolo de partidos sospechosos, ¿no? Uh-huh. Eso ya lo hace. Ya antes van a decir que los maletines a terceros tal eran muy comunes. Ya ahora más o menos la gente tiene más cuidado porque es un delito. Entonces, pues ya la Liga tiene ciertas detecciones de sospecha. Ellos sospechan y luego pueden investigar y luego puede que no sea, ¿no? Entonces, claro, en este caso, tiene que haber una especie de protocolo. Que eso no es malo, que parece que eso es un ataque a los clubes. No, todo lo contrario, es que eso es bueno para la competición. Entonces, es bueno saber la verdad. Entonces, yo creo que si Atlético de San Francisco es inocente como pueden argumentar, que vamos a esperar el comunicado, pues bueno, sería bueno que sea una investigación, y en este caso habrían difamado contra este club, con lo cual, claro, pues más razón de poner una denuncia primero a FIFA. Uh-huh. Desde luego, porque joder, si te difama la federación, es que primero la federación, vamos a poner que fuese mentira, con lo que tienen encima te metes en esto. Uh-huh. Y luego pensar quién está detrás de esto, qué interés hay. Claro. Porque claro, ya había que pensar de quién está detrás de esto, quién quiere perjudicar, porque vamos, y esto ya te lo digo, hay clubes que, y no uno, ni dos, ni tres, que un equipo nuevo llega a la liga y haya ganado,
haya muchos que no les ha gustado y no les sienta bien. No estoy diciendo que los clubes puedan llegar a estar detrás, ni mucho menos. Por eso digo que tiene que haber una investigación. Claro. Atlético de San Francisco tiene todo el derecho para manifestarse y exponer sus razones. Iñaki, hay una cosa que yo creo que independientemente del comunicado que se ha realizado, se tiene que realizar por parte de Atlético San Francisco. Atlético, sí, San porque Francisco, si no, que calle otorga. También claro, claro, no, pero Atlético San Francisco lo que sí que tenía que haber hecho de inmediato, de forma inmediata, y eso sí que han tenido tiempo y no hace falta mirarse el artículo de ética de la FIFA al cual puede corresponder la sanción, etcétera, etcétera, y mirar si los años o no son correspondientes a la sanción que se está denunciando, eso es correcto, y eso pueden tener un tiempo de 24-48 horas, como está diciendo Jordi García. Lo que tenía que haber solicitado de forma inmediata es la suspensión cautelar de esta sanción. Esto sí que lo tenían que haber hecho, pero de una forma rápida. Y entonces, una vez abierta esa cautelar, pues empezarán a dar los pasos correspondientes a lo que tenga lugar, ¿no? Porque es que, vamos... Aparte yo creo que tiene que haber un órgano de investigación. Y yo como de la federación no me fío nada. Bueno, es que no, a ver si... Sí, fíjate qué comunicado han hecho, quién ha firmado, ahí el libre albedrío. O sea, si hubiera pasado el bedel o el jardinero, pues hubiera firmado, ¿no? Entonces, pues en ese sentido yo creo que no escribe la federación. Entonces, yo en cualquier caso de intento de soborno, y esto lo digo para cualquier tipo de... En el futuro, sobre todo cuando entre una gente en la federación, pues se tiene que hacer primero acuerdos sobre el doping, pero también sobre amaños de partidos o intentos de soborno, porque estamos hablando de un delito. Esto en cualquier país del mundo entra la policía de oficio y te hace una investigación y caiga quien caiga. O sea, yo digo, si aquí ha habido un delito de cualquier equipo durante la liga, me da igual qué equipo sea o qué persona sea, tiene que pagarlo, porque es un delito y eso me da igual. Pero claro, ya estamos hablando de que si en caso de que esto fuese una trama de la federación o haya mentido, porque aunque pudiese llegar hasta ser verdad, en el comunicado, por ejemplo, si ponen que Raúl lo ha reconocido, pero no ha sido así, también es un delito. Entonces, yo creo que la federación bastante tiene con lo que tiene para encima los muy locos llegar a ponerse a inventarse tramas. O sea, se están metiendo tiros en la pierna en caso de ser así. Hay una cosa sorprendente, Iñaki, porque la federación, o sea, desde la parte interna de la federación se reconoce de ahí que hay dos clubs más investigados. Lo mismo que están investigando a esos dos clubs, y todavía no han emitido ningún tipo de comunicado, y los hechos más o menos pueden ir rondando fecha arriba, fecha abajo, pues lo denunciado en este momento, pues se podría haber hecho una investigación global, y de esa investigación global, luego hacer un comunicado global y decir, señores, hay esto, hemos estado investigando a este club por esto, las pruebas que nos ofrecieron fueron estas, tal, y la resolución que hemos hecho ha sido pues el sobreseimiento o una medida cautelar hasta que se sigan haciendo las investigaciones oportunas o lo que fuera, pero eso es lo lógico, ¿no? Es que si San Francisco de Macorís va a poner... Vamos a poner que San Francisco de Macorís es inocente, ¿no? ¿No? Uh-huh. Yo les diría, oye, si tenéis la verdad y sabéis que sois inocentes y tal, todo, estar dentro de la medida, porque esto no es plato de buen gusto, ¿no? Sienta mal enterarte de todas estas cosas. Que estén, o sea, al final que entren a investigar, entre quien entre, tal, lo que sea, si tú tienes la verdad dentro de la medida de lo posible, tienes que estar tranquilo, ¿no? Entonces, en este caso, si tienen la conciencia tranquila, por supuesto que tienen que recopilar pruebas tal de lo que ha pasado tal y demás, pero bueno, yo creo que sí, fue lo que decía antes, si esto es mentira, o sea, si esto es una trama, joder, yo iba a denunciar a todo Cristo, ¿no? Ya, claro. Porque, aquí lo primero que hay, es, independientemente de que las cosas hayan sucedido o no, una vez la LDF le da por hacer algo, la gente que lo hace tiene que pensar muy mucho qué es lo que está haciendo. Y os voy a explicar algo que he cedido que vosotros, ni siquiera Xavier, que mira que, bueno, es que hoy con Xavier he podido hablar media hora antes del programa. El primero que tiene que pensar qué cartas escribe y cómo las escribe, y ahora se va a molestar muchísimo,
es el señor Carlos Ramírez. El señor Carlos Ramírez ya tiene que saber, perdón, Carlos Ramírez, cubano, como que él especifica las nacionalidades de la gente, y a otra, nosotros también, a partir de ahora, nosotros también lo haremos. Iñaki Alberdi vasco y Xavier Cadal su catalán. Bueno, cuando me digáis Jordi García catalán, entonces, hostia, se me va a hinchar el pecho, porque como que sabéis que estoy considerado que los que nacemos ahí estamos tocados por la varita de Dios, pues imagínate tú. Pero vaya, vaya, vaya subnormalidad la tener que especificar la nacionalidad de un tipo. Y además, con lo que está sucediendo en este país últimamente, si veis las noticias locales de lo que sucede en este país. En fin, Carlos Ramírez, cubano, él tiene que saber que no es quien, ni es absolutamente nadie, para firmar este tipo de cartas ni hacer este tipo de sanciones. El señor Carlos Ramírez, junto con el señor Ledesma, la LDF y la Federación Dominicana de Fútbol, recibió la demanda de amparo constitucional de la Asociación de Futbolistas. El señor Carlos Ramírez alegó a sus más allegados que si él tenía que presentarse a este juicio, cogía un avión y se marchaba para Cuba otra vez, país de origen del señor Carlos Ramírez, cubano. Entonces, señor Carlos Ramírez, márchate ya. No esperes a que un juez te llame, porque si sigues haciendo lo que haces, te va a llamar tarde o temprano. Pero la culpa no es del juez. La culpa en este caso no es de la Asociación de Futbolistas. La culpa y la responsabilidad es única y exclusivamente del señor Carlos Ramírez, cubano, por firmar unas cartas y emitir unas sanciones de las cuales él perfectamente sabe que no debe firmarlas, por mucho que tenga superiores que lo coaccionen. A mí no me vale la excusa de que me diga que es que yo tengo un jefe que me dice que tengo que firmar esto. Si el jefe te dice ves y asesina al vecino de enfrente, lo va a hacer. No, porque vas a ver que por mucho que se lo diga el jefe, el asesinato le va a traer consecuencias legales y seguramente acabar en la cárcel. Entonces el señor Carlos Ramírez tiene que ser consciente y tiene que hacer y hacer prevalecer la cordura de que él no puede estar accediendo a firmar este tipo de documentos. Esta es la primera, porque alguien le tiene que explicar a los que se creen por encima de cualquier tipo, ya no de ley, es que se creen que están por encima de la constitución de este país, a qué punto hemos llegado, que pueden emitir cualquier tipo de comunicado y manchar el nombre de quien sea. Denlo por seguro que si yo hubiera sido presidente del Atlético de San Francisco, el señor Carlos Ramírez está demandado esta mañana. Porque es el que firma la carta, no porque le tenga ninguna manía en especial a este señor cubano. Sino que es que este señor es el primer irresponsable, aceptando seguramente presiones de sus superiores para firmar este tipo de documentos. Entonces, el señor Carlos Ramírez, lo primero que tiene que hacer es que si lo llaman a juicio, presentarse. Eso es lo que tiene que hacer. Y no ir diciendo por ahí que si yo tengo que ir a ese juicio, yo cojo un vuelo y me vuelvo para mi casa. Pues márchate ya. Porque si no es este, será otro. Falta que lo dejen. Es que si no es este, será otro. Hombre, pues supongo que en Cuba lo deben coger para dentro otra vez corriendo, porque tiene que faltar gente ahí. Pero la historia está en que no puedes ir con esta soberbia firmando cartas, con esta impunidad y con esta alegría. Porque tarde o temprano esto trae consecuencias. Es más, que haga un tipo de sanción así en contra de Somos Fútbol RD o cualquier componente de este programa o colaborador. Ya te digo yo que el que lo lleva a la justicia ordinaria es la productora de este programa. Y ya te digo yo que se presenta, ¿eh? Y si no se quiere presentar y coge un vuelo y se va hacia Cuba, entonces es prófugo de la justicia dominicana. Ojito, ojito con lo que firmamos. Ojito con las locuras y con las presiones que aceptamos. Y sobre todo, ojito con lo que nos creemos, queremos creer que somos, que al final no somos eso. Al final solo somos un director técnico. Y el director técnico está para hacer calendarios y para montar tres normas y tres leyecitas. Y son normitas y leyecitas porque es director técnico
de una institución que no tiene personalidad jurídica. Bájate ahí, Carlos, bájate ahí. Tómalo con calma, que no se mata todo lo que está gordo. Que no te creas lo que te han dicho, que luego te llevan para juicio. Y luego los juicios los perdemos. Esto es lo que sucede. Entonces, la primera irregularidad es que el señor Carlos Ramírez tendría que explicarle a sus superiores que no, yo esto no lo firmo, fírmelo usted, que para eso usted es el director de la liga. Porque ahora, cualquiera que quiera demandar, demandará en contra del firmante de la carta. Y yo me pregunto, ¿por qué no la firmó el señor Ledesma? Porque ahora todas las responsabilidades van encima del señor Carlos Ramírez. Señor Carlos Ramírez, ¿bajo qué artículo del Código Ético? Y la siguiente pregunta es, ¿qué Código Ético se ha sancionado a este señor? Esto está totalmente fuera de formas y, bueno, y fuera de cualquier legalidad. Esta sanción, hoy por hoy, y me es igual lo que haga San Francisco, y me es igual si asume el delito, si no lo asume, o si se querella o no se querella. A mí me es igual. Yo voy a dormir igual de tranquilo esta noche. Pero yo sé que hay un señor que debe llevar como 2 o 3 días que muy tranquilo no duerme. Espera, disculpa, me tengo que excusar 2 minutillos que me ha pasado una cosa. No les digo para que no me habléis si no aparezco. Estoy en nada, ¿eh? Y mil perdones vale, tranquilo. Al espectador y a todos. Vale. ¿Qué es lo que le ha pasado, Xavier? Pues le habrá pegado un apretón. ¿Yo qué quieres que te diga? Esto, a las 3 de la mañana en España, que son, esto es un pedo con premio. Esto no puede ser otra cosa. Pero bueno. Entonces, Xavier, el tema está en que, antes de que entremos a valorar si esto ha sucedido o no, que si escuchas la opinión popular, el 90% están convencidos de que sí, y solo son los de San Francisco los que dicen que no. Antes de entrar a esto, hay que hacer las cosas bien, porque se está manchando el nombre de una persona y de una institución. También le echaré las culpas a la institución, porque si la institución fuera mía, a estas horas se habría emitido un comunicado. Y desde ayer, desde hoy, a las 9 de la mañana, bueno, si es por mí, 7 y media, estaríamos reunidos con los abogados para sacar esto. Yo sé lo que ha pasado y sé por qué están tardando en recopilar la información. Y es que su abogado principal hoy estaba en un juicio muy importante de este país. De estos que dan por la tele. Claro, no va a dejar ese juicio para esta mierda. Hay prioridades en esta vida y esta era la segunda prioridad. Con lo cual seguramente si el comunicado no sale mañana, saldrá el domingo o el lunes. Pero saldrá. Pero, al menos, la primera carta de, señores, demoraremos en hacer el comunicado oficial por las cosas que tú quieras poner, eso yo lo habría sacado. Yo lo habría sacado. Claro. Yo lo habría sacado. Porque el que calla otorga. Porque soy de los que piensan que el que calla otorga. Sí. Pero bueno, veremos a ver ahí, Xavier, qué es lo que sucede. Uh-huh. Antes, todo lo que pueda pasar, para mí, y como comentarista, es totalmente inválido. Y como licenciado en leyes, para mí es totalmente fuera de forma, fuera de horas, que no tiene por dónde agarrarse. Pero ya. Entonces, el tema está en que tenemos a un señor que en estos momentos no debe pegar ojo. Debe estar tremendamente preocupado. Un club que ahora mismo está en boca de todos los aficionados y de todo el mundo del fútbol en República Dominicana. Y lo peor, que gente que ni le va ni le viene, porque hoy ha salido en un periódico nacional de estos que te llega a tu casa, también sale la vaina manchada. Cuando se está manchando una entidad, se está manchando a la entidad, al presidente y a todos sus socios. Y a todos sus accionistas, llámale como tú quieras llamarle. Esto es para pensárselo mucho, Chavilla. Nosotros sabemos que antes de firmar un papel te tienes que pensar muy mucho que firmas un papel. Y una vez más, quien vuelve a quedar en ridículo es Carlos Ramírez. Quien vuelve a quedar en entredicho es Carlos Ramírez. Ya estoy de vuelta, ¿eh? Simplemente vale, eso. Vale. Ya tengo que montar un programa de perros, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Tengo que dejar el fútbol y con el perro de Jordi, que si el otro y el mío, se ha puesto a ladrar y que nada,
que quería hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, joder, como tengo jardín, pues bueno. Entonces, pues, simplemente era eso, ¿eh? No, si sabíamos que era cosa de mierda, seguro. O sea, que no, Jordi. No nos habíamos equivocado, lo que no sabíamos del culo que salía, pero bueno, pero que era cosa de mierda, fijo. Vale. No, es que, ¿qué es lo que pasa? Que ladra, guau, y claro, no se calla. Entonces, claro, hasta que no se calla, joder, tampoco lo voy a tener ahí hora y media ladrando el pobre. Bueno, joder, Jordi lo tiene todo el programa cada día, o sea, que el del vecino, imagínate. No, pero señores, el que ladra no es mío, ¿eh? Ya. Mío está aquí a mi lado esperando a que se acabe el programa para que lo saque. Así que... el mío, pobrecito mío, más mona, es que yo tengo perra, para que lo sepáis. Vale, igual que la más chula, más chula que todas las cosas de los sitios. Oye, no me distraigáis, que estabais dándole yo vaina a otro lado. Lo dicho, lo importante de todo esto en estos momentos es que pase lo que pase, hay una institución, un presidente y unos accionistas que su nombre ahora mismo está en entredicho. A mí no me vale que hoy se filtre una información que salga por ahí que hay dos clubs más que están siendo investigados. Y son, yo os lo voy a decir porque me ha llegado la información. Y ya te lo digo, esta información es oficiosa. Está siendo investigado Moca y Sibau FC. Por lo sucedido en el partido de Moca. Otro partido. Ya no estamos hablando del mismo. Ya no hablamos del partido de la jornada 20. Estamos hablando del partido del 06 de la Moca San Francisco. De la 22. Uh-huh. De la 22. Y los rumores. Lo peor no es lo que pasó ayer. Que la gente hoy me llamaba, hoy, que lo que dijo Carlitos ayer. Pues Carlitos no dijo nada. Carlitos mucho lirili y poco lerele. El problema es que el vestuario de Moca está roto. El vestuario de Moca hay un malestar importante entre los mismos jugadores y lo cierto es que parece ser, y repito a todos aquellos que me dicen que existen tribunales en este país, parece ser que el enfrentamiento entre los en el seno de la plantilla viene porque unos jugadores de una nacionalidad recibían ofertas de un equipo y de los de otra nacionalidad recibían ofertas de otro equipo, y digo parece ser, pero claro, lo que sucede es que cuando hay irregularidades ya en el seno de cosas así, pasa lo que pasa. Otros se quillan porque no aceptan estas cosas y deciden marcharse. Y luego, cuando hay gente que se marcha y no se le paga lo que se le tiene que pagar, y luego no sé qué, y que se habían unos premios que ahora no te doy, y encima hay problemas internos en el club, sabemos qué es lo que le pasa a la gente cuando está quillada. Que al final acaban hablando más de lo que tendrían que haber hablado. Le pasa a Félix Ledesma y no está quillado, que cada vez que él le da por hablar y va a hablar, habla y cada vez se embarra más. Pues imagínate uno que de verdad esté molesto. Y imagínate de los que estén molestos porque sucedió algo así. Entonces, yo me estoy preguntando ahora mismo, con todo lo que os acabo de decir ahora, que la mitad no sabíais, es de qué sirven estas investigaciones si no hay comité de apelación, no hay comité sancionador, no hay comité de ética, no hay código ético. Y no hay código disciplinario. Y que no nos fiamos realmente de quién investiga. Yo me tengo que fiar de un tipo, de Carlos Ramírez, que emite una sanción que no puede, y a las dos horas, hay que me he equivocado, espera que te mando otra. Señores, pues a mí lo que me ha dado pensar es, pero por esto, ¿qué liga tan bananera tenemos? Luego que si nosotros somos el tercer mundo, que si estamos subidos en los cocoteros, luego nos tenemos que escuchar las mil y una tonterías. Pero claro, es que nos estamos escuchando todas estas barbaridades, pues que a lo mejor tienen razón, porque es que estamos haciendo cosas de república bananera. Es que te tienes... ¿Cómo tiras un comunicado así, suspendiendo un tipo de 4 años, sin fijarte qué coño has puesto? ¿Cómo se te ocurre cometer semejante error? Ni que fueras, ¿sabéis aquellos que están los transcriptores estos que están en los juicios? Que van con una maquinita tan... Coño, que se equivoque ese, que tiene que estar escribiendo todas las vainas que escucha. Pero un tipo, que es la última Coca-Cola del desierto del fútbol dominicano, que es Carlos Ramírez, porque coño, sanciona y suspende aquí a la gente como le viene en gana, y cometa semejante error.
esto lo primero que me da a pensar es que este señor, por supuesto que no está calificado para hacer esto. Carlos Ramírez cubano, acordaros. Ten en cuenta que lo iba a hacer Yuyo, dominicano, pero cuando vieron de que no iba en inglés, entonces se lo dieron a Carlos Ramírez cubano. Me lo ha quitado de la boca. Lo que pasa es que querían hacerlo en inglés para hacerse los chulos, porque no lo pasa, que no te va a entender nadie. Y en español tampoco, pues mejor que lo haga Carlos Ramírez, que al menos solo se equivoca. No, aparte. Es un cúmulo de despropósitos, señores. Es un cúmulo de despropósitos. No, además, otra cosa, es decir, ¿por qué Carlos Ramírez dice, oye, si hay un juicio me tengo que ir? Oye, si tuviera la conciencia tranquila, no te va. Señor Carlos Ramírez ha hecho de una afrenta personal. Él tiene una afrenta que se la ha hecho él solo conmigo. Conmigo. Es que tú eres un comunicador, o sea, punto, ya está. Si tú haces bien tu trabajo, o sea, la prensa, los comunicadores, al final están porque tienen que estar, porque son necesarios realmente y porque informan. Pero tú realmente, yo lo digo, o sea, bueno, se lo digo a Carlos Ramírez, tú como tal no tienes una afrenta contra él, joder, le voy a Carlos Ramírez, tal, no sé qué. No, oye, tú informas y lo que hay, y si no te gusta, pues es lo que hay. Si Carlos Ramírez está tranquilo con lo que ha hecho, con su trabajo, no me voy del país. O si no, pues bueno, que regrese al paraíso socialista y ya está. ¿Qué quieres que te diga? Es que no me creo nada de lo que está pasando. A la hora de emitir un juicio, si ahora me decís, Jordi, ¿qué coño opinas de lo que hay aquí? Lo primero que me sale en la cabeza es, no me creo nada de lo que está pasando. Hay un capítulo del libro que por algún lado nos estamos perdiendo. Y que por algún sitio interesa que este Cristo salga. Por algo. Por envidias de que San Francisco está en primero. Sí, porque de verdad ha habido en un momento determinado compra de árbitros. Este año no se pueden probar, pero hay irregularidades en el arbitraje. Sí, ha habido fallos y muchas irregularidades en el arbitraje. Ha habido fallos, algunos que eran un poco cantosos, ¿eh? Sobre todo de los jueces de línea. Es lo que este año, o sea, te puedes equivocar, pues bueno, por unos metrillos, tal, pero joder, hostia, es que hay algunos que cuando sale el balón, incluso pasa el tiempo, sigue estando por detrás de la línea, ¿no? Entonces, están pasando. Pero al final esto también ha habido sospechas otros años, ¿no? Al final es lo que se dice. Que si los árbitros en un lado. O sea, es que al final vemos que, joder, podemos tener una liga corrupta y dirigir. O sea, yo creo que al final puede ser todo reflejo de la federación, ¿no? Que permite todo esto. Porque bueno, está también que estuvo lo de la alineación indebida de Atlántico. Que para mí fue clarísima, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Exculpó a Atlántico y dijo, bueno, a partir de ahora, pues quien lo haga, pues pagará, ¿no? Es como, bueno, te salvo. Entonces, ¿cómo pasa esto? Que luego sospechas de otro. Esto es que está mal hecho, está mal redactado. Luego se investigan otros equipos, pero ¿cómo los investigas? Es que al final esto, todas estas cosas, la gente no se piensa que esto va por lo penal, o sea, y debería ir por lo penal, o sea, todas estas cosas, se investiga la liga, puede investigarlo FIFA, pero además la policía entra de oficio como apoyo, y por joder, si ha habido una persona que ha recibido sobornos o lo que sea, es un delito y tiene que pagarlo. Por mucho que sea fútbol, que no sea, es que parece que el fútbol no es la vida real, no. O sea, son humanos, con lo cual se atañen las leyes, ¿no? Y luego, pues FIFA no sé si está enterado de esto, la verdad, pero si se entera. Claro, no, si están aquí. Si están aquí. ¿Cómo no se van a enterar? ¿Pero les ha llegado realmente eso? Hombre, lo sabe todo el mundo. No, digo lo que ha pasado esto último. Coño, si cuando haces la publicación pones FIFA.com y tal, eso uno u otro de la FIFA lo lee, coño, y además ellos están aquí y saben la noticia del fútbol dominicano, lo saben día sí día también, o sea que no son gente de que sí, están viviendo en un cajón, o sea que, pregunta, que está claro. ¿No? Joder, que es súper. Pues escucha esto y si está aquí y tal. Yo creo que tiene que coger, vamos a decir, yo primero, la batuta de las investigaciones y todo.
Yo primero creo que estos señores lo que tienen que hacer es empezar a analizar o a intentar procesar el nivel intelectual de la persona tomando las decisiones de la LDF, ¿no? Entonces, claro, porque si son suizos o vete tú a saber de qué países sean, no deben de procesar esa falta de inteligencia, ¿no? Por parte de los dirigentes del fútbol dominicano. Una vez que lo asimilen, pues entonces supongo que empezarán a actuar o lo dejarán en cuarentena a ver cómo acaba toda esta mala historia, ¿no? Pero bueno, que yo creo de que visto lo visto y visto cómo van los temas que estaba comentando y he comentado yo también de estas dos investigaciones que hay abiertas, vamos a ver cómo acaba toda esta historia, porque aquí puede haber tal cisma si se da el ok a todas esas sospechas de los partidos que están en investigación. Yo creo que puede haber un cisma en esta liguilla, ya no digo en la liga, que la liga ya está pasada, pero puede haber un cisma en esta liguilla que yo, tal como comentaba ayer a nivel jocoso, a lo mejor nos encontramos que el Atlético es campeón de la competición, porque es que aquí es que no va a quedar casi bien nadie derecho, ¿no? Es complicado, muy complicado. Es un cúmulo de despropósitos que no lleva a ningún sitio, que lo único que ahora nos queda por pedir es que por favor la FIFA tome ya las decisiones que tenga que tomar, que meta ya la mano y que resuelva esto, porque de alguna forma esto no es que entrando FIFA no es que se vaya a frenar esto, es que esto se va a tener que marchar, va a tener que haber un cambio entero en el mundo del fútbol. Entonces habrán colegios de árbitros, habrán mil cosas, y empezarán a funcionar las cosas bajo una serie de estamentos que existen en el mundo del fútbol que carecemos en República Dominicana, porque todo funciona bajo el mando de dos personas, ahora ya solo de una, aunque la otra dirige desde su casa, cada vez dirige menos y cada vez se la pone más complicada para dirigir, pero está clarísimo que el que sigue dirigiendo esto no solo nos ha llevado a corrupción y a irregularidades. Entonces, FIFA lo está viendo, claro que lo está viendo, si están aquí, ¿cómo no lo van a estar viendo? ¿Cómo no lo van a estar sabiendo? Si se escuchan hasta este programa también, y no se estoy en los cachondeos. Entonces, metan mano ya y por favor denle la vuelta a todo esto. También imagino que FIFA está esperando que acaben esta pachanga de liga que se han montado y para la temporada que viene los vamos a poner a estos en vereda. También me lo creo eso. Va a pasar este mes y medio. Pero es posible, y me remito a lo que ha dicho Iñaki al inicio del programa cuando ha saludado, es posible que tengamos una semana en la cual donde podamos hablar de fútbol. Porque tienes toda la razón, Iñaki. Con todo lo que sucede y con todos los trapos sucios que salen a diario en este fútbol, mañana tenemos una jornada y nadie está hablando. No importa tres pimientos si mañana juega Sibao, si juega San Francisco, si juega Rita la Cantadora. Aquí solo se habla de lo mismo. De las irregularidades, que si esto, que si la sanción vale, que si la sanción no vale. Que si... Pero ¿quién habla de fútbol? Nadie. Tristísimo, muy lamentable. Sí, muy, no solo muy, eso, muy sino que puede haber un campeón y que si no se trata bien la cosa, se puede haber perjudicado por esta situación, incluso empañado su éxito habiéndolo conseguido de forma legal. Es que, claro, aquí esto es un lío que vamos a ver en qué acaba, pero claro, dicen que hay una investigación, ya Jordi me ha sacado dos equipos más, pues que no sé qué decirte, ¿no? Yo aparte, pues bueno, como he tratado con mucha gente, ¿no?, en el fútbol dominicano, digo, jugadores y demás, y hay de gente que me creo cualquier cosa, también te lo voy a decir, y voy a decir otra cosa también. Dentro del estamento de entrenadores y ciertos jugadores entre ellos, es muy poco colaboracionista, o sea, cuando ha salido esto, muchos en vez de decir, pues mira, igual voy a esperar, qué pasa y demás, no, ya alguno ya estaba juzgando, ¿no? O sea, como si fuera público, el público, pues bueno, al final el fútbol, como es pasional tal, pues a veces se deja llevar, ¿no? Incluso a veces el comunicador tiene que parar y decir, mira, bueno, voy a recuperar, pero bueno, tienes, vamos a decir, las cosas que sientes dentro, ¿no?
Pero en cambio, con todos los jugadores tal y entrenadas que son compañeros, a mí la verdad no hay cosas que no me gustan, ¿no? En ese sentido, pero bueno, eso hay a cada uno. Además, tú fíjate, Jordi, que nos hay Iñaki, que nos podemos encontrar en el siguiente marco, ¿no? Tener un campeón de la liga regular que no sea campeón de la liga regular. Podemos tener un campeón de la competición que no sea campeón de la competición. Podemos tener un finalista de la competición que tampoco pueda acceder a la CFU. O sea que puede haber aquí un cisma, ¿eh? Porque en caso de que estas investigaciones que están abiertas empiecen a enmarrañar con sanciones del tipo que se le quieren hacer al señor Raúl González, pues podría ser de que si hay dos o tres plazas para la CFU, a lo mejor esos equipos que accedan a esa plaza de la CFU, bueno, luego se vean con un problema en el cual pues tendrá que ser otro equipo el que represente al país. Ahora, tú imagínate de que empiezas a tirar para atrás y le toca el pastel a alguien que no está capacitado ni económicamente ni estructuralmente para defender al fútbol dominicano en la CFU, porque se le cae un cisma impresionante. Cuidado que la cosa es muy complicada y es una situación que se tiene que coger con pinzas y la resolución tiene que ser rápida para saber el chance que tiene que tener el fútbol dominicano, pero a partir de la jornada próxima. No esperar ahora de que esas investigaciones se eternicen, porque las pruebas o las semipruebas están ahí, las están contrastando, y lo que no se puede hacer es dilatar, o sea, acortar la situación que han hecho con Atlético San Francisco y dilatar las otras, porque a lo mejor le afectan a alguien que a la LF o a la Federación no les interesa. Entonces es que es muy compleja, ¿eh? No, incluso puede darse el caso, porque joder, ya me has mencionado tres equipos que ahora mismo están en competición y pueden ganar la liga. O sea, que en el caso de que se dé ciertas cosas y ciertas investigaciones, está, puede darse hasta el caso de que se tenga que declarar el campeonato desierto, el campeón desierto. O sea, que no haya habido. Que lo gana Delfines, coño. Que sí. ya le dijimos ayer a Baliño que venga de España, que viene a recoger la copa, fijo, vamos. Sí, no, es que al final esto, ya cuando me dices que hay investigaciones, claro, es que si el que investiga no te fías nada, es que claro, da que pensar, pongamos que es lo que decía antes, que esto no es cierto tal, habría que preguntarse, ¿quién está detrás de esto? ¿Ha salido esto? ¿Qué propósito hay de esto? Hostia, que ya es que tenemos que dudar hasta el que, del juez, o sea, que es peor. Entonces, claro, ya hay la teoría, ¿no? Todo esto se tiene que probar, ¿no? Y al final, pues aquí tiene que entrar FIFA y si hace falta la policía, porque estamos hablando de delitos. Y claro, cuando ya has difamado contra un señor como es Raúl, que ya se ha puesto su nombre, oye, Raúl, yo me imagino, como dices, que igual está esperando que diga el club lo que tenga que decir y ahí ya voy yo. Pero claro, joder, Raúl, yo le diría que vete a denunciar en cuanto puedas, porque igual el club dice, mira, vamos a sacar o tal. Si no, estás tardando, que al final tú primero te han puesto una sanción y que dicen que la han reconocido y tú dices que no has reconocido nada, el cual me parece algo atroz y de una malicia por parte de la liga, en caso de ser así, tremenda, y después, joder, que han dañado tu honor y un montón de cosas. Entonces yo ahí, yo denunciaría, yo creo que en ese caso de que pasa, yo creo que se metería ya la justicia, porque esto ya ha pasado. Aquí tenga que entrar la justicia. Ya, ¿no? Tiene que entrar. Mira, me está llegando este clink clink que oís, es que me está llegando una. A mí también. De una página que se llama Fútbol Mocano, uh-huh. Y dice: finaliza la investigación de la LDF con casos de sobornos y sale Moca FC en la tómbola con el 6-0 contra Atlético de San Francisco, ya involucrado en casos de soborno. Existe el listado de 6 jugadores de Moca involucrados en el recibimiento de sobornos por parte de Atlético de San Francisco. Uf. Claro, entonces, bueno, esto, es que yo, repito, hay que esperar. Página de Twitter de Fútbol Mocano. No lo conozco. Yo tampoco. Uh-huh. Pues por eso te digo, es que al final
vete a saber, ¿no? Ah, y en este caso son habla supuestamente, que yo esto no, hasta que yo no ver hasta, o sea, no creo hasta no verlo, ¿no? En este caso menciona 6 jugadores, y bueno, yo creo que si menciona 6 jugadores y esto se ha hecho a expensas del club, ¿no? Porque el club tiene que entender que se lo han hecho 6 jugadores de tu equipo y tú no te estás enterado, realmente no te tienes que echar la culpa y defender a los jugadores, sino decir, joder, tú, estos jugadores me están dañando a mí y ahora mismo Moca, si esto es real, tiene que investigar sobre ellos, qué es lo que ha pasado sobre los jugadores y si hubiera pasado algo con estos jugadores, supuestos jugadores, bueno, también lo que te decía antes, voy a comisaría porque primero han dañado del club, Dios, porque están cometiendo sí, un pero hay una salvedad en esa publicación. En primer lugar, que es una página de Twitter la cual no es personal. Punto uno. No es una entidad como la LDF o como la Federación. Punto dos. Aquí no se nombra nada más que a un club, pero no se da el nombre y apellido de los jugadores implicados en ese soborno. Cosa que la LDF sí que hace con el señor Raúl González. Y entonces aquí se vuelve a nombrar a Atlético San Francisco. El cual, pero claro, es en lo que estamos siempre, a río revuelto, ganancia de pecadores. Claro, claro. Ahora, todas las acusaciones van ahí encima del que ya se ha encargado. Claro, claro. Es que aquí lo que tenía que haber hecho, y como bien has dicho tú, Jordi, como yo dije ayer y he repetido en el día de hoy, Atlético San Francisco tenía que haber solicitado una medida cautelar y tenía que haber hecho un comunicado de urgencia. Y luego posteriormente, hacer el comunicado. Convención al artículo con las interposiciones que se iba a hacer a la LDF y a la Federación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primer comunicado para romper esto que se está produciendo y el salvaguardar la imagen del club, porque ahora ahora se sigue manchando y pisoteando la imagen de Atlético San Francisco. Y va a resultar que en cualquier tontería, en cualquier partido, que ahora se pueden mirar con lupa a través de las grabaciones que hay en YouTube y tal, pues se van a poder especular cualquier jugada que haya producido un error arbitral y que ese error arbitral, pues a lo mejor le ha valido un gol a Atlético San Francisco y también quedará dentro de la duda. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. La entidad se tenía que haber defendido ya, ¿eh? Y es que si no, va a seguir, y del otro partido que estamos hablando, pues a lo mejor también, ya ves tú, a lo mejor puedes salir salpicado San Pedro bendito, vete a saber tú la situación como está, ¿no? Y luego tienes que buscar los intereses, porque aquí también se puede especular con los intereses de todo esto a quién coño le favorece, ¿no? A terceros. Y sabes, es que claro, aquí puede... ¿Alguien puede acceder? Es que estoy intentando buscar esta página y no puedo acceder. No, entonces... Yo creo que la he visto en alguna ocasión, pero espérate que accedo ahora un momentito, que la busco, porque es que además no sale la arroba de esta página, ¿sabes? Porque normalmente, un segundito, a ver si puedo yo acceder a ella. A ver... Yo, hay uno que es que Fútbol Moca, ¿no? Que es Moca, guión bajo RD. A ver, yo... Pero no, este no escribe desde 2012, o sea que no es este. No, ni idea, pero bueno, no sé si lo ha leído Jordi, pues me imagino que sí, ¿no? Lo tengo el script yo también, sí, a mí me ha llegado rápidamente, sí. Es que cuando estas cosas se producen, pues la gente pues nos hace llegar la información, ¿no? Está clarísimo. No, porque lo primero que hay que mirar es esta cuenta cuando se ha abierto. Porque si esta cuenta se ha abierto recientemente, seguramente pueden haber intereses de terceros para desviar la atención. Claro. Puede ser cualquier cosa en este momento, ¿no? Todas estas cosas se sepan a través de redes sociales. O sea, es que yo ya te digo, a mí me decía gente, aquí en esto puede haber terceras personas que tengan un interés para favorecer en lo deportivo. Y es que ahora mismo está todo tan abierto que puede ser cualquier cosa. Claro, ahora mismo tú como viendo esto, ¿qué te piensas?
Pues que no sabe si el uno es corrupto, si el otro no, qué trama hay detrás. Luego hay una investigación de la federación, que de esos me fío yo lo que yo te diga. Entonces, yo te digo que lo mejor que puede hacerse es que haya una reunión entre los clubes, no, igual, o sea, bueno, porque igual no lo quieren hacer, ¿no? Porque igual aquí hay culpables. Pero bueno, es decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos, o sea, esto yo ya, es lo que digo, y la gente se lo toma, la gente, es lo que lo he dicho mil veces, pero me da igual. Es que esto ya estamos pasando a delitos penales de la Constitución, y yo creo que el que tenga la conciencia tranquila, pues tiene que decir, pues mira, que aquí entre quien sea. Si yo estoy tranquilo, a mí me da igual, y en caso de que me hayan difamado, pues denuncio, porque joder, es que aquí estamos hablando de cosas demasiado graves, y yo no sé cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? Bueno, si se ha llegado en primero, es en parte por la impunidad, también la federación, yo creo que al final los clubes igual hasta pueden llegar a ser reflejo de su federación. Que les ha permitido todo. ¿Qué contratos? Bueno, ¿para qué? Tú pasas la ficha, el TMS, yo no sé qué es eso. Pues claro, tenemos una organización, nada. Y claro, también, y esto pasa, hay clubes que es que ya no es que rozan la paranoia, ¿no? Porque es que igual es cierto, ¿no? Ya te puedes que. Pero vaya, uno dice, no, pues que este hizo tal, el otro que si Pantoja hizo tal, que Atlántico hizo tal. Pues claro, o sea, hay un mal, o sea, delante de todos, los clubes, jaja, qué majos son, pero luego por detrás, unos cuchillos y demás y unas tramas que flipan, o sea, que dices, esto no es normal. Entonces, hay una falta de confianza ya, es que entre los propios clubes. Entonces, esto yo creo que necesita una regeneración. Si está FIFA y se entera esto, que entre ya, joder, no sé qué están haciendo. Que bajen, o sea, que de Punta Cana, que suban para arriba. Que investiguen, ¿no? Porque es que esto necesita, ¿no? Y en cuanto a lo penal, la policía, es que tiene que haber una investigación. O sea, parece que. No, en cualquier lado del mundo, en España, en Francia, en Alemania, en Burkina Faso, en lo que sea, en estos temas de corrupción, entra la policía a investigar y los clubes y la federación tienen que trabajar conjuntamente, porque los clubes tienen que pensar, sobre todo los clubes afectados, que si ha habido alguien, ¿no? Que ha cometido un delito y la afecta, tiene que pagar, ¿no? O sea, yo creo que es bueno para la liga. Y es que es bueno para la liga, para la imagen de la liga. Si sean responsables o lo que sea, es bueno para la liga y es bueno para los clubes. Porque si esto va a seguir circulando tal y la sospechan, al final la gente va a dejar de ir a los estadios y va a decir, joder, esto del fútbol es una. Claro, una esto va a ser un cachorreo. Porque es que al final la gente se va a tomar. Perdona, para retomar la pregunta que has hecho antes, Jordi, de si sabíamos quién era esa página y tal, para mí me da la total impresión de que esa página ha sido creada para hacer ese script, o sea, ese tweet, y ha sido rápidamente borrada, porque además he estado mirando otras formas de buscarlo, porque he visto ahí un pequeño detalle que me podía llevar a la página, y no, que va, esa página no existe en estos momentos. Para mí ha sido un pam y a tomar por culo, ¿eh? Ha tenido dos comentarios y uno de los que comenta sale la foto. El tipo de la barba de la foto me suena. Alguna vez escrito por ahí. Lo que pasa que claro, tengo 41.500 seguidores, no me salen los nombres de los 41.500. Sí que lo conoces porque la persona que hace el comentario es Alfonso Conde, que es el reportero gráfico de Atlántico Fútbol Club. Por eso está buscando. Pues, ¿tú tienes la cuenta? ¿Tú tienes la cuenta? Sí, por eso que la tengo delante mía. Ay, sí, es Alfonso el que ha hecho el comentario, y claro, si tú has visto, ves que Alfonso ha hecho un comentario, pues vas a la cuenta de Alfonso y entonces buscas el comentario de ese tuit, ¿no? O al menos yo creo que se puede hacer así. Y no, yo Alfonso no tiene nada en su tuit. O sea, se han eliminado el tuit. Entonces, con lo cual, fíjate a qué punto nos podemos llegar a encontrar, claro, de que aparecen tuits fantasmas, que alguien lo pilla por algún sitio, metiendo el escudo de un equipo, sí, porque en la foto lo pone claro, el escudo de del tuit, del Moca, es el escudo de Moca FC. Sí. Entonces, esto, fíjate tú a qué punto de especulación todo esto puede llegar, para ir en contra de un club
y de un personaje, en este caso Raúl González, que ha recibido una sanción ilegal porque está falta fuera de formas por todos los lados, y de momento, ahora mismo, su nombre está en entredicho, está sancionado por 4 años y está manchado un club al cual ahora mismo le están intentando tirar toda la mierda posible encima. Uh-huh. Equipos que les puede doler en el alma que esto suceda, os los digo. El primero, Sivas FC. Segundo, podría ser Atlético Pantoja. Cuarto, OIM, La Vega. Y la pobre Moca, más vale que se calle. Pero todos aquellos que se estén disputando ahora mismo la liguilla son susceptibles de que cualquier aficionado loco de ellos empiece a tirar todas estas porquerías. Entonces, todo aquel que tenga 2 dedos de frente, lo primero que pones en sospecha no es Atlético de San Francisco. Yo ahora mismo pongo en sospecha a Sivas FC, a OIM, a La Vega y a... y al otro que he dicho que también está en la... Moca. No, Moca me lo salgo porque pobre desgraciado lo que le faltaba ya, tirar más mierda. ¿Son 6? Pantoja. Exacto, Pantoja. Entonces, todos aquellos que se están disputando la liga, que por supuesto San Francisco no se va a tirar la mierda a sí mismo, acaso que no tenga un enemigo. Y Moca, que considero que bastantes problemas tiene como para ir cacareando, aunque podría ser un jugador... No, es que en el caso de Moca... Aunque podría ser un jugador guillado, de jugadores, no como club. Es como si yo llego a un acuerdo contigo y tú eres de un club. El club no sabe, ¿no? Entonces, cuidado. El recíproco es lo mismo. El club es culpable subsidiariamente, pero... Claro, pero me voy a referir... Es un caso paralelo... De cara a la imagen, aquí ya hablamos de imagen. Ya, pero digo, es un caso paralelo al de Raúl con San Francisco, porque si en Moca son los jugadores y el club no tiene nada que ver, en San Francisco también sería, en el caso hipotético, Raúl, y no tendría que ver nada el club. O sea, que lo que pasa, que sabemos por ley, de que cuando un empleado de un club se reconoce el hecho de que ha hecho un delito de este tipo, automáticamente y subsidiariamente el club debe de ser sancionado. Es que es así. ¿Cuándo se demuestra? El código ético de FIFA es el que es. Claro, es el que es justo, que, ¿no? Claro, pero es el que es. Es así. Es que en caso de la sanción esta, tenían que haber hecho eso. O sea, no, es que han hecho una sanción que nos juntamos 3 tipos en el bar y venga, 4 años. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero 4 años y... No, es que esto está siendo un despropósito. Es que mira, ya de la jornada es que no vamos a hablar. Mira, Iñaki, traspolándolo un poquito, nos vamos a la sanción de Delfines del Este. ¿Eh? La sanción de Delfines del Este, ¿por qué fue producida? Por los jugadores. Porque señores, este tuit no es un tuit. ¿Qué? O sí. Lo podéis encontrar en la página de Facebook de Fútbol Mocano. Agradezco a la persona que me acaba de escribir a través de Facebook, que no diré su nombre para salvaguardar su identidad. Perfecto. Es un mensaje privado donde me ha dicho que lo podía encontrar. Vale, pues. Lo podéis encontrar en la página de Facebook Fútbol Mocano con acento, palabra fútbol. Ahí lo encontraréis, porque hay varias. Vale. Pues ahora lo miro por allá. Entonces ya. Es que yo estaba mirándolo como tweet y entonces me volvía loco, claro. Y veía el comentario de Alfonso y digo, coño, pues voy a buscarlo, ¿no? A ver, porque aquí en Puerto Plata, al menos en la zona que yo estoy, el internet va con... Sí, va ya, con... Ya lo estoy viendo. Y el que sepa de... Porque yo soy análogo, el que sepa ver que si esta página es muy antigua o no, pues que me lo diga. Uh-huh. Vale. Porque yo no sé cómo se mira esto. Lo de Twitter sí, pero lo de Facebook no. Ahora te lo miro, no hay problema. Mientras tanto, ¿cambiamos un poquito de tercio o alguien quiere apuntar algo? Sobre el tema, yo creo que el lunes dará todavía algo bastante de sí toda esta problemática, ¿no? Y entonces ya la iremos desarrollando, porque supongo que desde aquí al lunes Atlético San Francisco pues ya habrá hecho el comunicado oficial. Supongo que Raúl González también habrá hecho un comunicado oficial, que yo creo que lo debería de hacer, y evidentemente, en caso de que Raúl quisiera defender, que lo ha de hacer, si estas acusaciones son falsas, aportar en ese comunicado oficial pues la denuncia que haya presentado en policía o en el juzgado.
titulado donde corresponda, pues entonces ya iremos desarrollando este tema, ¿no? Pero ahí, Jordi, tenemos en cartera. La página fue creada el 6 de abril del 18. Vale, el 6 de abril del 10. Bueno, lleva unos mesecitos, no lleva mucho. Una cosita, tenemos otra historia que la hemos vivido durante esta semana, pero también la vamos a empezar a sentir a partir de mañana, ¿no? Que es la retransmisión de los partidos que tenemos este fin de semana, ¿no? Sabemos todos la negativa que había por parte de OIM de no prestar o no prestarse a la contratación de la planta que necesita CDN Sportmax para hacer la retransmisión del partido. Esto, recordemos que en la liga regular creó la no retransmisión del encuentro correspondiente de OIM, el primero que se iba a retransmitir, y luego lo castigaron para no hacer ningún partido más de la liga regular. Y en esta ocasión, bueno, pues parece ser que alguien o algo o no sé quién ha apagado la planta y va a haber el partido retransmitido, ¿no, Jordi? Pues señor, así es. Se le ha comunicado a OIM que el partido se va a transmitir y que es igual, que no hace falta que se preocupen por la planta. Todo y así, OIM, preocupado por la planta, precisamente no es lo que estaba. Así que OIM sigue con sus trenes, a mí me parece fantásticamente bien. O sea, apoyo a OIM en este aspecto. No lo apoyo en otro porque no lo conozco, no tengo nada que apoyar, pero en su decisión firme durante toda la temporada de no acceder a tener que comprar a tener que alquilar esa planta, y según informaciones totalmente contrastadas, se están exigiendo o les están pidiendo 60.000 pesos por el alquiler de una planta, el partido han recibido una comunicación de que se va a dar y de que no se preocupen, que alguien va a poner la planta. No se sabe quién. O al menos eso no lo han especificado. Pero alguien pondrá la planta. Solo hay dos personas que pueden poner. Hay tres, de las cuales una la descarto. Una de ellos podría ser Edgardo Martirena, que Fans RD decida poner la planta. No me lo creo por ningún lado, no la ha puesto en toda la temporada, la va a poner ahora. La otra es la se va a ofrecer, o la otra es que la pague la federación para no liarla más. Pero, lo que sí sabemos es. Que la pague se va a ofrecer. Al fin y al cabo, todos el mismo grupo. Al final, todos el mismo grupo. Pero la historia está: atentos a todos aquellos, los que hayan pagado planta, que sepáis que habéis hecho el canelo. Durante todo el tiempo. Porque al final, pero bueno, ya sé que hay muchos que se le pedían y les decían que si tú quieres te enganchas a la que tengo aquí. Que me pagan. También desde eso es, joder, si estaba en el contrato todo y demás y el acuerdo, joder, si yo lo primero que he dicho, pues yo no voy a poner. Pero bueno, oye, hay gente tonta, la verdad, pero bueno, que se lo va a hacer. Así que así es la noticia, Xavier, sí. Entonces, sabemos que este partido se va a transmitir. No tengo noticia oficial, oficiosa, de que los del domingo también se van a transmitir. Pero a día de hoy no tengo ninguna notificación oficial. Si vosotros la tenéis. No, yo no tengo ninguna. Yo no tengo ninguna en absoluto. La de OIM, porque nos ha llegado la información vía interna, pero de Pantoja me parece. Bueno, evidentemente por su canal, supongo que sí que lo hará Pantoja. No sé si pinchará o no pinchará la señal CDN, no sé cómo lo harán. Y luego Atlético San Francisco con Liga Real, pues supongo que sí que lo va a hacer CDN Sportmax, ¿no? Supongo, vamos. Ahí queda todo en. Atlético San Francisco a última hora juega en el campo del Cibao, ¿no? Sí, los partidos de Carlos va a jugar en el estadio del Cibao. Xavier, aprovechando antes de que abramos otro debate, di ya los tres encuentros que tenemos para este fin de semana. El primero ya se lo acabamos de decir, el OIM a Cibao FC. Sí, que se va a jugar en el Olímpico. Exacto. Luego tenemos Atlético Pantoja a Moca, que se va a jugar también en el Félix Sánchez el próximo domingo, y luego en el Cibao Stadium vamos a tener Atlético San Francisco, Atlético Villarreal. O sea, seguimos en esta segunda jornada jugando esos encuentros importantísimos, y bueno, ya veremos el próximo lunes las incidencias de estos partidos. Me están confirmando
El partido de Pantoja se transmite por CTV, Comido Televisión y por el Facebook Live de Atlético Pantoja. Hay una previa desde las 5:30 de la tarde del domingo. Uh-huh. Esto ya, ya no es oficioso, es oficial. Tú fíjate de quitarle los derechos de retransmisión FanSRD a Atlético Pantoja y montarles un boicot para hacerle daño delante de sus patrocinadores y porque aquel partido se tenía que dar sí o sí porque estaba metido en el contrato y que allí no había nada más que lo otro. Ahora, la jornada anterior, CDN coge los encuentros y ahora desaparecen del partido Pantoja. ¿Qué es lo que está pasando aquí? FanSRD está vigente, FanSRD está cubriendo un expediente de imagen para poder ir saliendo de puntillas estas últimas jornadas y no quedar con más conflictos dentro de la LDF, de la Federación y de CDN. Bueno, como ya han llegado los balones, ya han cubierto una de las partes importantes de su compromiso, ¿no? Pero aquí Jordi, esto cada día huele más a mierda, ¿eh? ¿Contra quién juega Pantoja? Pantoja juega contra Moca. Sí, también lo viste. Esto a lo que tú estás diciendo, Javier, no es que si lo primero que tú me dices que estás con delfines, lo primero que pienso es cuidado con los 200 pesos, que nadie lleve un billete de 200, mínimo de 1000. Sí, con 200 no, se ha demostrado que no te vale. Con 200 el árbitro canta. Contra poco que apunta. Madre de Dios. Aquí está claro, Jordi, de que hay un conflicto abierto, que cada semana se reabre y se cierra, porque como aquí se piensa con la memoria de pez, cuando los días van avanzando y cuando la problemática se va suscitando y cuando tienen que hacer la infraestructura y el despliegue técnico para los partidos, aquí se crean una cantidad de intereses, una cantidad de agujeros que tapar, que bueno, luego nos encontramos en estas cosas totalmente irrisorias que estamos viendo ahora, ¿no? Ese partido de Pantoja que ahora no se da y sí que se da por el canal del club, cuando hace breves jornadas se le impidió a Pantoja el poder pinchar su señal y se apropió de ella FanSRD, CDN Sport Max o quien coño será, ¿no? Pero bueno, ahí a ese club se le causó un daño importante en cuanto a sus patrocinadores, ¿no? Pero aquí no respetan nada, vamos, no se respetan entre ellos. No, pero según es que tengo el contrato, no lo vas a hacer, pero yo tampoco cumplo con lo prometido. Entonces estás dañando sin tú aportar nada, ¿no? Entonces esto es de loco. No, es que al final, fíjate, lo hemos tenido un programa y lo que menos hemos hablado es de fútbol, y el cual es normal, ¿no? Porque con todo lo que está sucediendo no lo puedes dejar, no puedes no omitir. La gente que lo omite, y lo omitirá. No, porque es la realidad y es la actualidad lo que está pasando. Pero el fútbol dominicano mejorará cuando hagamos este programa y hablemos de fútbol, pero de lo que pasa en el campo, de las previas y de todo, ¿no? Es que al final es que estamos hablando de que si sobornos, que si la planta, que si fans, que si al final. Porque yo creo que para el espectador un poco neutral, tal, esto debe ser más entretenido que ver una telenovela, ¿no? Porque aparte es gratis, ¿no? Hay una cosa que os quiero comentar. Yo llevo casi 2 años aquí en Somos Fútbol RD en radio, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo y cómo a uno van saliendo las arrugas, tío? Y entonces tú imagínate que en estos 2 años yo creo que en muy pocas ocasiones este programa se ha dedicado a informar exclusivamente de fútbol, ¿no? Porque lamentablemente en estos 2 años, con la línea editorial que tenemos aquí en Somos Fútbol
en radio y televisión, de explicar la verdad de todo lo que sucede aquí, poco nos hemos podido dedicar al deporte, ¿no? Aunque esta línea editorial pues siempre ha sido criticada, siempre ha sido maldecida por todo el mundo, siempre ha sido con aquellos que te hacen buena cara en otros medios de comunicación, pero luego te están clavando la espalda, el cuchillo por la espalda, ¿no? Y ahora todos esos que te han hecho este juego, ¿no? Pues ahora parece ser que se están enarbolando con la verdad de todo lo que está sucediendo y están intentando desprestigiarnos todavía mucho más a estos señores que nos pasamos de las 24 horas del día, pues 23 investigando todo lo que sucede, cuando ellos simplemente lo que están haciendo es intentar mirar nuestras redes sociales o escuchar nuestros programas para saber y se enteran de un poquito de lo que pasa, ¿no? Pues mira, ya que hablamos de la prensa, yo tengo cosas que decir ahí. Pero lo primero, quiero daros una noticia. Como algunos sabréis, hoy Fernando Rodríguez es su último día en Atlético Pamplona. Ah, no, no, hoy, era su último día. El 16, sí. Bueno, al menos ahora me estoy... Ahora no, no, el 16 ya no va. Vaya. O sea, era hoy. Hoy ha habido programa de Pasión Guerrera. Os quiero aclarar algo. El Pasión Guerrera va a continuar hasta final de temporada. Aunque él no esté en el club, él asume su compromiso de la producción de este programa y aún estando fuera ya del club, el programa va a seguir. Para mí es una buena noticia de cara a los seguidores de Atlético Pantoja. Y dice mucho de alguien que se marcha de un club o se marcha de una empresa. Y durante las jornadas que sean necesarias, máximo mes y medio, ya lo sabemos, porque lo máximo que esto va a llegar va a ser hasta el 28 de octubre, todo y así, él asume su compromiso de ir con este programa. Hoy es el último día que se ha emitido el programa, ahora tirar el tuit con calma, porque esto es largo de explicar, a partir de la próxima semana cambia de horario, deja de ser viernes 4 de la tarde, y pasará a sábado 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana de los sábados. Supongo que las redes sociales de Pantoja y todo esto ya lo avisarán y ya lo explicarán, pero hoy se ha dicho en el programa de Pasión Guerrera. Pasión Guerrera es un programa informativo de fútbol, en este caso partidista, pero no se ha escondido nunca, se llama así, y es el programa de Atlético Pantoja, ha mantenido una línea durante todos estos meses que ha estado en antena, y para mí es muy respetable, y sobre todo para los seguidores de la relación de Atlético Pantoja. Atlético Pantoja nunca ha querido dar las audiencias de este programa, yo las he visto, porque además se pueden ver, si buscas un poquito las encuentras, y ha estado entre el cuarto y el quinto de mayor visión, o sea, en la parrilla de su canal de televisión, siendo un programa que, repito, habla de un club en concreto y que va dirigido a un sector muy en concreto. Considero que el programa ha tenido su éxito. Desconozco si una vez la próxima temporada el programa seguirá o ya no seguirá, eso hasta estas horas no lo sabemos. Pero lo que sí se puede decir es que ya no contemos que es el final de etapa, pero sabemos que será un final de etapa, porque ya no va a estar al frente los que estaban de este programa, al menos hasta final de temporada. Ha sido un programa exitoso, y para mí, que soy de los que piensa, y voy a decir una palabrota, pero sabéis que hay un refrán que dice que para lo que me queda en el convento me cago dentro. Pues yo soy todo lo contrario a este refrán. Es, si tú asumes un compromiso, cúmplelo hasta el último día, estés o no estés. Y en este caso, me parece excelentemente bien que los componentes de este programa de Pablo Guerrera sigan su compromiso, aunque su productor, que es Fernando Rodríguez, a partir de hoy ya no pertenezca a la disciplina del equipo Pantoja. Dicho esto, era la primera parte, porque era una de las noticias que había llegado durante la emisión de nuestro programa. Yo quiero hablar de la prensa y quiero hablar de lo que ayer estuvieron diciendo el señor Fabrizio Geraldino y Manuel Acevedo. Fabrizio y Manuel Acevedo son los periodistas conocidos de este país, o no sé, supongo que deben ser periodistas, no voy a hablar si son periodistas o comunicadores, por lo menos ejercen de periodistas y de comunicadores, y lo hacen con
cierto éxito en el mundo del deporte en general, y sobre todo en béisbol y baloncesto. Últimamente, con el auge del fútbol, se han apuntado a la carrera del fútbol. Pero bueno, claro, nada más escuchándolos a ellos, ya podemos saber que de fútbol saben lo que yo de ingeniería nuclear. Que contra eso no me meto. Porque si hasta ahora, toda la vida, se habían dedicado a una cosa y ahora de golpe y porrazo les imponen tener que hablar de otra, claro, tú no tienes por qué estar obligado a tener que saber de qué coño hablas. Es como si ahora me viene un jefe, compra esta emisora y nos obliga a cada uno de mí a empezar a hablar de natación. Pues hostia, hasta que no lo pongamos, yo qué sé de natación. Entonces, partiendo de este punto, también me parece muy bien que basen sus programas y vayan 24 horas detrás de lo que vamos nosotros. Esto también me parece normal, porque para esto este programa ya tiene el eslogan de que es el programa que escuchan los demás programas. Lo que nosotros hablamos hoy, ellos lo hablarán mañana. Y hay veces que como que se les debe cruzar el cable porque tanta información va justa, pues entonces tardan dos días más. Fantástico, intentan procesar toda esa información. Esto quiere decir que la información que saca este programa, ellos mantengan la misma línea. Pero si basan sus programas en función de lo que dices. Bueno, ya nos acostumbramos a esto, ¿verdad que sí? Todos los que colaboramos en este programa, ya nos hemos acostumbrado a que hay prensa que tira artículos después de escuchar este programa y que hay muchos espacios por ahí que se dedican a hablar de fútbol primero escuchándonos a nosotros. Cosa que, lejos de molestarme, me enorgullece. Yo supongo que a ti, cada uno que estás aquí todos los santos días del mundo, pues te parece algo similar. Y espero que a todos nuestros contertulios, pues también, porque muchas cosas de las que se dicen en este programa y que son opiniones muy personales, las podemos acabar viendo escritas en periódicos y nunca mencionan esta fuente. Nunca se menciona que esto salió de Somos Fútbol RD. A excepción de Diario Libre y el señor Natanael, que no tengo el placer de conocerlo, pero que cuando ha cogido alguna información de este programa, él lo dice: fuente Somos Fútbol RD Radio. Ayer, el señor Alfredo y el señor Geraldino, como no, estuvieron haciendo el programa que nosotros hicimos antes de ayer. Pero me sorprendió y no me gustó la línea que ellos cogieron. Y quiero hablar directamente de esto y quiero dar los nombres, por eso los estoy haciendo. Ayer estaban hablando, fíjate tú, Xavier, fíjate tú, Iñaki, estaban hablando de la necesidad de la unidad de la prensa. Y yo pensé, anda cojones, que esto lo llevamos hablando nosotros toda la semana, espérate a ver qué es lo que dice. Ayer el señor Acevedo descubrió la Coca-Cola. La descubrió una semana más tarde de que cada uno y yo nos la bebimos. Pero bueno, ya está bien. Ya él ya sabe que existe la Coca-Cola. El discurso que hizo ayer de que hay que unir a la prensa, mencionó a prensa, y como que la mencionó, la menciono yo. ¿Cómo se llama esto? Gol de penalti, que acaba de aparecer hace media hora, Johnny Nieto, que está montando una plataforma porque sabe que se va a la puta calle porque Pans no va a continuar. Por supuesto, hablo de él y de un espacio que tiene, que no sé ni cómo se llama, fútbol, no sé qué, algo así, el CDN. Y por supuesto, señor Geraldino, el trío Calavera, y son el corito que van juntos entre CDN, Pío Deportes y este, que lo van a echar, y que a los demás que lo van a echar se van a quedar sin trabajo, y ahora se la está intentando buscar por todos lados. Que la gente se la busque me parece fantástico, porque yo me la tengo que buscar todos los días del mundo, al igual que Carlos, al igual que el señor Iñaki Alberdi, al igual que el señor Ojeda, que hoy no tiene una pintana en todo esto, pero también lo meto en el saco. Aquí todo aquel que nos dedicamos a la prensa nos la tenemos que buscar todos los días del mundo, porque no viene nadie a ponerte cientos de miles de pesos para que tú vivas tranquilo y puedas trabajar bien. No solo tienes que buscar información para llevársela a ustedes, sino que tenemos que buscarnos también el pan de todos los días. Porque aquí las grandes cadenas se aprovechan del trabajo de uno. Y esto lo sabemos todos. Que el que cobra de una cadena de televisión, cobra limosnas. Están esperando que tú produzcas el programa, que tú busques la información, que tú les pagues el espacio y que tú lo hagas absolutamente todo. Esto es aprovecharse del que está trabajando. Pero bueno, llegados a este punto, ayer descubrieron que para el bien del fútbol dominicano se tienen que juntar, y que claro que se están juntando, gol de penal, el señor Fabricio Geraldino y el señor Manuel Acevedo en su programa. Y que de hablar, y se le ocurrió, que ahí me tocó las narices,
Bueno, más que me las tocó, pensé, hay que tener valor para decir esto. Habla de la pluralidad de la información. El señor Acevedo, hablando de pluralidad de la información, que su principal punto de negocio es CDN y CDN Stormax, donde, si algo sabemos claro, no hay pluralidad de información. Lo puedo decir con la boca llena, porque yo trabajé en esa casa, y yo que sí que tengo pluralidad de información, se me intentaba coaccionar todas las semanas. No puedes decir esto, no deberías lo otro. Claro, a mí me decían esto y es como que yo oía llover. Tú dime lo que tú quieras, que yo estoy aquí para tener audiencia. Porque si no, te tengo que pagar la puñetera facturita de todos los meses, y como no tengo audiencia, no voy a tener anunciantes. En todo momento, se le olvidó que Somos Fútbol R de Radio, el domingo pasado, junto a lo mejor, y lo repito, a lo mejor de la prensa deportiva de fútbol de este país, para acercar a la selección nacional dominicana a todo el país a través de nuestra plataforma. Que ahora te salgan que ellos son los descubridores bajo una prensa plural, de la cual podríamos estar diciendo una detrás de otra de la poca pluralidad que tiene la prensa y de la deficiente información que da CDN Stormax y CDN en cuanto al fútbol. Yo solo hablo de fútbol, yo no me meto. Los noticieros que yo veo del país, que sepáis que son de CDN. Con lo cual, yo estoy hablando de los noticieros futbolísticos. El señor Acevedo es el que dijo que hablar media hora de la selección nacional es demasiado tiempo, que no hay tanto que hablar. El mismo que ayer estaba diciendo que se necesita unidad de prensa y que la prensa tiene que hacer y que la prensa se tiene que juntar y la prensa se tiene que aunar. Algo que va una semana tarde y que para mí quedó en charlatanería. Porque esto ya lo hizo Somos Fútbol R de Radio altruistamente. Es más, poniendo chelitos de nuestros bolsillos los que trabajamos ese día. El señor Cadal se puso sus chelitos, yo puse los míos, el señor Santiago Chago puso los suyos y el señor Jorge Rognoni pues puso los suyos. Los tres tuvimos cada uno que poner. Independientemente de fuera un peso o fueran 100.000. No fueron 100.000, que tampoco nos arruinamos ninguno. Y yo me pregunto, todos aquellos que ahora estáis criticando a la prensa hecha por extranjeros, resulta que fuimos los únicos, los primeros, pioneros, artífices, ideólogos, y puesto en práctica que un argentino, un peruano y dos catalanes hicimos lo que ahora el señor Manuel Acevedo intenta explicar que se tiene que hacer. Pero Acevedo, a mí no me cuentes eso. Yo te pregunto, a la hora del partido de la selección dominicana, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba la prensa, la gran prensa dominicana que arranca contra los extranjeros que nos dedicamos a hacer prensa deportiva? Nosotros no nos metemos con ustedes. Nosotros entendemos que ustedes no saben de fútbol. Nosotros entendemos que ustedes, si no les dan 100 pesos, no se mueven para ningún lado, porque ustedes son puros y duros mercenarios. Porque una cosa es ser asalariado y la otra es ser mercenario. Yo me muevo si hay dinero. Si no hay dinero, me importa todo tres cojones. Y luego hay una serie de prensa hecha por extranjeros que vivimos y nos apasiona el fútbol. La mayoría, todos residentes dominicanos y alguno nacionalizado. O el señor Chaco Martínez, espero. ¿Cómo se diría esto? ¿Peruano y dominicano? Dominico-peruano. Tiene la doble nacionalidad. Con lo cual ya tenemos uno que tiene las dos nacionalidades y tres que son residentes. Pero se nos sigue tratando como extranjeros. Y encima nos quieren como apestar. En lugar de ocuparse de apestarnos a nosotros, ¿por qué no se preocupan ustedes de aprender un poquito más de fútbol? Dejar de ser tan mercenarios que si no ven 100 pesos ustedes no quieren hacer nada. Y se dedican a hacer lo que hicimos nosotros. Llevarle el fútbol a todo un país a través de la radio. Ustedes tienen los medios. Ustedes solo tienen que pedirle permiso a sus jefes. ¿Me dejas darle partido de la selección dominicana por radio? Y existe una emisora que se llama CDN Radio,
que existe Pío Deportes, que tiene su emisora en el 1080 de la AM. Pero no, no se les ocurrió. Se les ocurre después del éxito tremendo que tuvo este programa y el sinfín de felicitaciones que tuvimos. Entonces, no engañen más a la gente. Muévanse. Déjense de ser mercenarios y déjense de montarse o de intentar montarse su discurso de aunar prensa para acercar el fútbol, cuando únicamente ustedes se mueven por intereses económicos, que está muy bien, ¿eh? Nosotros también. Créanse que nosotros no comemos nada divino que nos haya vencido. Nosotros tenemos que estar buscando las castañas todos los días del mundo. Aparte de que buscamos las noticias. Ya que ustedes viven de nuestras noticias, podrían al menos hacer una aportación, por lo de elaborar esfuerzos, a ver si es que ustedes buscan los cuartos y nosotros buscamos las noticias. Y nos lo repartimos todito. Y entonces ahí vamos todos de la mano. Pero mientras seamos nosotros los que ponemos el dinero y que seamos nosotros los que ponemos las noticias, como mínimo, señor Acevedo y señor Geraldino, como mínimo tengan un mínimo de reconocimiento. Un poquito. No me voy a dar por pagado, ni voy a cenar con un reconocimiento. Yo no puedo escucharme el audio y comérmelo. Y ya cené esta noche. Pero al menos tengan la moral, tengan la dignidad de reconocer que ustedes se están introduciendo en un deporte y están viviendo en un deporte gracias a los que ustedes también están criticando. Y eso habla muy mal de ustedes y esto dice de muy poca profesionalidad. Yo tuve el otro día un desencanto con un colega de profesión y yo me escribí en las redes sociales. Lo llamé directamente y le expliqué lo que yo pensaba. Y las cosas quedaron entre ellos. Porque considero que la prensa dominicana se os está yendo a la pinza, arremetiendo contra los extranjeros. Para tener el tweet y el comentario y el like fácil, para que nos salgan los cuatro locos de siempre, que son cuatro. Que si los extranjeros todos nos tendrían que quemar y a la Inquisición otra vez. Pues os recuerdo, dominicanos, periodistas, y a esos cuatro que ya les contesté por las redes sociales, que son ustedes mismos los que les vendieron su selección nacional a los extranjeros, y miren cómo estamos. Y hemos tenido, y ustedes han podido seguir en todo el país, a la selección nacional, gracias a los extranjeros, aunque sus propios compañeros dominicanos, si no les daban 100 pesitos, no iban para ningún lado. Que ya estamos viendo que en este país todo se compra con 100 pesos y con 200 pesos. Qué lástima, qué vergüenza y qué poca dignidad vale la de alguna gente que tienen que ser porchelitos de nada, pero no existe ni amor a la profesión ni amor al deporte. Y esto es lo que yo quería aportar y si alguien quiere decir algo, que lo diga. No, yo creo que no. está todo dicho. Por mi parte. Sí, no, más por unos chelitos. Ya ni árbitros compras por unos chelitos, o sea que fíjate. No, bromas aparte, no existe. No existe sobre todo gente. Primero que exista cierta xenofobia, ¿no? Y yo creo que es xenofobia con un poco de envidia, ¿no? O sea, y en estas cosas normalmente yo creo que muchas veces dentro de compañeros y demás hay mucha envidia, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces cuando tú tienes envidia, pues cargas contra una persona o estás resentida, pero bueno, a ver, que me da igual, que yo creo que este programa, yo creo que al final la gente no es tonta y sigue este programa y en cuanto a fútbol, el programa que más se sigue es este, ¿no? Entonces, pues oye, yo creo que con eso está bastante dicho. Hay un estamento importante de este país, del deporte, no diré cuál, porque si no se destapará todo enseguida, que le dio por investigar este programa y las redes sociales de este programa y los alcances de este programa. Yo solo pregunté a Cadalso que cómo coño podrían saber esto, y Cadalso me decía, hostias, que todavía es que no lo sé, teóricamente no podrían saberlo. Porque no se acababan de creer lo que nosotros decimos más o menos a diario. Este momento muy importante de este país, dilucidó el solito, porque la información me ha llegado por ahí, que somos, y además comparativamente con otros deportes, porque dice, oye, que se debería gastar sus chelitos para hacer esta vaina, porque yo no sabía ni dónde ir, que este programa es el más influyente de deportes.
deportes de este país. Y solo hablamos de fútbol. Las redes sociales de este programa son más influyentes que cualquier otro programa de cualquier deporte de este país. Por supuesto, superior al béisbol, superior al baloncesto y a cualquier otro deporte. El que está recogiendo que se aguante un chico. Uh-huh. Ñaki, Ñaki. Otra vez tiene que sacar al perro, sí, seguro. No, pues. te va. Entonces, que estoy aquí, lo que pasa es que estoy escuchando atentamente, ¿no? Porque fíjate el dato. No, y ayer mismo lo comentaba con un directivo de un club. Todavía dicen, es que yo creo que el fútbol jamás va a estar a la altura del béisbol. Y yo creo que esto va a tardar como mucho, o sea, vamos a decir 50 años. ¿No? O sea, que bueno. A ver, sin más, yo le dije, ¿qué audiencias ha tenido el Mundial en Dominicana? Muy altos. Este programa, ¿qué tiene? Muy altos. Con lo cual hay oferta de mano, o sea, la gente quiere fútbol, eso está acá, entonces, ya lo he hablado otras veces, los clubes tienen que pensar que existe esta demanda y con lo cual tienen que trabajar en ello. Entonces, pues bueno, lo que decía Jordi, pues bueno, en cuanto a estos compañeros, ¿no?, que se lo hagan mirar, y respecto al estudio este que se ha hecho, ¿no?, o lo que sea, pues oye, pues es una gran noticia, la verdad. Bueno, y a mí me parece bien, con lo cual terminaron la audiencia de este programa, que es ahí donde Xavier dice, ¿usted cómo lo pueden saber si esto solo lo podemos ver nosotros? Pues bueno, por algún lado lo vieron, Xavier, yo no sé por dónde, pero lo vieron. Uh-huh. Y vieron la influencia del movimiento que trae cualquier vaina que se tire por las redes sociales de este programa, y en este caso se utiliza mi tuit personal, porque sabéis que desde hace un año, por utilización de unos vídeos de la Liga Española, se suspendió la cuenta de Twitter de Somos Fútbol y se abrió la mía personal. Y la mía personal pues, está funcionando como si fuera la del programa. Pero que en dos meses la red, la gente a la que se enteró de que no nos podían seguir por el Twitter de Somos Fútbol RD, y se enteraron que era por Jordi García de Hugo, la cuenta creció a 41.000 y pico en dos meses. Un poquito más, dos meses y medio, de los 90.000 pasaron 41.500, que son los que ahora mismo tenemos. Que la gente traspasara a esta velocidad de una cuenta a otra, eso quiere decir que esto tiene seguimiento. Y no es que me sigan a mí, sino que estaban siguiendo ese programa. Y mi cuenta personal no es una cuenta personal, sino que en verdad es la cuenta de este programa. Para que la gente lo sepa, para que la gente se lo piense. Entonces, sobre todo, todos estos que ahora quieren descubrir el periodismo del fútbol y que viven y se nutren de nuestro trabajo, como mínimo un reconocimiento. Dicho está. Pues perfecto, ya hemos llegado al límite time, 21:44, ya estamos fuera de tiempo desde hace bastante rato. Y si te parece, Jordi, bueno, pues quedamos emplazados para el próximo lunes a partir de las 8 p.m. aquí en esta sintonía, la de Somos Fútbol RD en radio. Por mi parte, os digo adiós a ti, Jordi, a Iñaki, y bueno, ahora tú, Jordi, tus bendiciones y el adiós de Iñaki, venga. Pues sí, si tú tienes algo que aportar de última hora, Iñaki. No, simplemente decir que este fin de semana hay partidos que de eso no se habla y nada, pues eso, a ver los partidos del fin de semana, a ver cómo es para ella y bueno, hoy hemos tenido el programa de viernes y estoy convencido que el lunes vamos a tener un programa radicalmente diferente, porque es que aquí las noticias corren, vuelan y pues bueno, el fútbol dominicano es vertiginoso, eso está claro. Y ojalá sea más como siempre. Ojalá sea el lunes. ¿A que no? ¿A que no? Sino que no. Entonces, pues bueno, como siempre un placer estar los viernes. Y joder, ya que tiene tanta audiencia, oye, pero yo haber colaborado un ratito de arena, aunque sea. Absolutamente todos los que participamos en este programa. Miguel Gil, Ángel Angrudo, esta temporada Miguel Gil, Ángel Angrudo, tú, y por supuesto Xavier y yo también, somos los artífices de que esto funciona así. El mérito es absolutamente de todos y de nuestros oyentes, que podéis ver cómo en directo nos van filtrando noticias y cosas que tal vez nosotros. Así que muchísimas gracias a todos por este programa, lo hacemos entre todos, los que participamos directamente en los micrófonos y los de ustedes.
están escuchando nuestro tentáculo. Señores, lo dejamos aquí. Buen fin de semana. Vean el fútbol. Mañana ya tenemos un primer partidito. 6 de la edad. No. Mañana es en el Olímpico. El OIM Silao. Todos a los estadios. Déjense de compras de árbitros. Déjense de conflictos. Y déjense de Carlos Ramírez. De situaciones que no valen. Ahora toca ir a ver los partidos en los estadios este fin de semana. Sean buenos. No nos sean infieles. Nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 8 en punto. Bye. Efectivamente, recuerden, el próximo lunes a partir de las 8 p.m. en esta su sintonía, la de Somos Fútbol, RD Radio. Bye, bye, hasta el lunes. Adiós, Iñaki. Bye, agur. Como él.
soltaron los dementes. ¿Pa' dónde van? No se oye nada. Otra vez.